esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido en nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están, burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras, palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Es esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a la nueva edición de nuestro programa. Estamos instalados cómodamente aquí en Pista La Tablada de Dolores, con Antonella, con las amigas, con la hija de Carlito Haller por acá, recordado piloto del Vire Benavides. Bueno, jornada muy especial para nosotros porque se corre el clásico en homenaje a nuestro programa, el clásico Tiempo de Hípica acá en Pista La Tablada, que va a ir sobre 500 metros con cuatro participantes de muy buen nivel. Bueno, al desarrollo de hoy vamos a tener el informe especial de Pista La Tablada, también vamos a tener la victoria del mercedario tonificado, el del Turco Chávez, ganó notablemente el Hipódromo Real de San Carlos de Colonia. Tenemos la victoria de tonificado y la nota correspondiente con su compositor, con toda la gente vinculada al Stud Don Blas, y tenemos también en el debe teníamos las carreras de Dolores corridas también acá en Pista La Tablada por final de año, por diciembre aproximadamente. Bueno, ahí también vamos a estar en el primer bloque con las carreras de la reunión clausura prácticamente de Pista La Tablada de Dolores, que fue en diciembre. O sea que arrancamos con las carreras de final de año del 2016 y culminamos con las carreras apertura de año 2017 aquí en Pista La Tablada de Dolores, con el río San Salvador al fondo. Todo tiene su tiempo, señores, esto es tiempo, tiempo de hípica. Vamos con la primera carrera de Pista La Tablada, que en realidad era la segunda, pero al borrarse la primera quedó esta armada sobre 300 metros. Tiquitao con el 1, King Kong con el 2, Vampiro con el 3, Sanquito con el 4, Big Red con el 5. El triunfo acá va a ser para el número 1, Tiquitao, traído en el aire por Carlos Pérez Soria. Le va a ganar al número 2, King Kong, al caballo de Ernesto Espinosa. Termina tercero el número 5, Big Red. Primera de las competencias de Pista La Tablada en esta jornada que se iniciaba con muchísimo calor y con una tormenta amenazante. Tiquitao ganó la primera sobre 300 metros. Pista La Tablada de Dolores, tiempo de hípica con sus cámaras. Vamos con la tercera competencia del programa, 400 metros la distancia. Corrían el Tordillo, el número 1, Vikingo, con Diego Manera. El 2, Rocinante, con Wildon Cantirán. El 3, Mano Blanca, con Miguel Rivero. Y el número 4, David Luis, con Carlos Pérez. Borró únicamente el número 5, Espumita. El triunfo acá va a ser para el Tordillo. El número 1, Vikingo, con Diego Manera. Le va a ganar muy bien al número 2, Rocinante. Termina en la tercera posición el número 4 de esta competencia, David Luis. 1, 2, 4 marcó el marcador oficial. 1, 2, 4, Vikingo primero, Rocinante segundo, David Luis tercero, Diego Manera lo llevó a la victoria. Tercera competencia, 400 metros, Pista La Tablada, tiempo de hípica, ahí estuvimos.
Quinta de las carreras doloreñas, 400 metros la distancia, el 1 Silvina G con Miguel Rivero, el 4 El Charro con Carlos Pérez, el 5 Quimpa, el 6 Miloco con Diego Manera y el 7 Ali Alfa con Alcides Tolengo Romero. El triunfo acá va a ser para el número 4 El Charro, el de Aníbal López gana notablemente con Carlos Pérez en la conducción, va a ser segundo el número 6 Miloco, termina tercero el número 7 Ali Alfa. El Charro con el piloto del Cerro con Carlos Pérez. Pérez Soria se impone brillantemente en esta prueba sobre 400 metros. Quinta competencia, pista La Tablada de Dolores. Jornada despedida del año 2016 de la hípica de la capital del trigo, de la capital de la primavera. Sexta de las competencias doloreñas, 500 metros de distancia. Borró el número 1, corrieron el 2, Jaque Mate con Carlos Pérez, el 3, Princesa Plic con Alcides Ayala, el 4, Abuela Francisca con Miguel Rivero, el 5, Grito Indio con Fernández. Estos son los participantes de esta competencia sobre 500 metros. El triunfo acaba de ser para el número 3, Princesa Plic, con la monta del Freventino, Alcides Ayala, le va a ganar al número 1, Jaque Mate, termina tercero, el número 5, Grito Indio, gran victoria del número 3, Princesa Plic con Alcides Ayala. Estamos a esta altura de los acontecimientos en la sexta competencia doloreña, 500 metros la distancia, Princesa Plic al cuidado de La Palma y con la conducción del piloto Fray Ventino, Alcides Ayala gana la sexta competencia. Séptima y última de las competencias, el desafío mano a mano, a dos tiros, a dos sentencias, 350 metros y 430 metros. Iba Limeta con el 1, con Diego Manera al cuidado de Moyano en Dolores, Bosaun con el 2, con Miguel Rivero al cuidado de Uttermack también en Dolores. Gran demostración de esta yegua que anda verdaderamente en racha, la veíamos ganar hace muy poquito en Sacachispas. Y acá vuelve a repetir ganando notablemente las dos sentencias. La número 1, Limeta, le ganó muy bien a Bosaun, que no pudo en ningún momento manotearla. Realmente está corriendo muy bien Limeta y ya se palpita lo que va a ser el gran desafío del próximo 1 de enero en Sacachispas, mano a mano contra el crédito Chispero, contra el crédito de Chicoña, contra Adicto. Gran desafío el 1 de enero, Limeta con Diego Manera, Adicto con Carlos Pérez, mano a mano van a ir en Sacachispa sobre 400 metros en un verdadero carrerón. Estuvimos con las cámaras de Pablo López llevando adelante todo lo que fue la gran programación doloreña. Toda la información del piloto Carlos Andrés Pérez Soria. Tiempo de hípica será. Gomería Nabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Nabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios, abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín, bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Allá en el tiempo del choco, peinaba el agua florida. Cuando era linda la vida, era mi escuela una joven. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adio de Tomasi. A una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. Fru de tiempos queridos que ya no pueden volver.
y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Peluquería TH, con el sello distintivo de Paulo La Rosa, calidad, eficiencia, rapidez y toda la simpatía. 28 de febrero, entre Eduardo Casagrande y Pedro Blanes Viale, frente al Club Roma, la nueva ubicación de Peluquería TH. Bueno, lo queremos invitar a todos los clientes y amigos de Peluquería TH, que estamos en un nuevo local, lo hemos cambiado. Acá enfrente al Club Roma, ¿no? Cuando gusten, lo estamos esperando de 9:30 de la mañana a 13 horas y de 15 horas a 20 horas. Bueno, los espero a los clientes, amigos y demás. Muchas gracias por acompañarlo, Panadería Albatros, pan, bizcochos, marinas, pizzas, masas finas, tortas de coco, tortinas, glicines. La reconocida solvencia del Quique Burgos los espera en la esquina de Artigas y Taruselli. Teléfono 27470. Albatros, el alto vuelo de la calidad panadera. Así crece Soriano. Con el trabajo de la intendencia y el respaldo de la gente. Trabajamos permanentemente en el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de la red de caminería rural de todo el departamento. Con estas obras posibilitamos la salida rápida y segura de la producción de nuestros campos y una fluida comunicación en las zonas rurales. La Intendencia trabaja para todos. Para que Soriano siga creciendo. Soriano, departamento fértil. Buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica, ingresando en la perimetral doloreña, rumbo a Pista La Tablada, donde se disputan hoy una muy linda reunión, domingo 15 de enero de 2017, organizada por Pipo Sosa, y como siempre, fiel a nuestro estilo, hacemos una adecuación geográfica del lugar al cual concurrimos. Alguna vez le mostrábamos Algorta, alguna vez le mostrábamos Sacachispas, alguna vez le mostrábamos Pueblo del Tala. Bueno, hoy le mostramos Pista La Tablada, perimetral doloreña, zona de Chacras de Dolores, donde hay un montón de caballos de carreras localizados. Zona, como vemos en las imágenes, de muchos hornos a ladrillo. Clásica zona chacrera de Dolores, capital del trigo, capital nacional de la primavera. Aquí venimos con tiempo de épica a esta gran reunión de Pista La Tablada, la prueba principal de la jornada. Precisamente es un homenaje a nuestro programa. Agradecemos a Pipo Sosa y toda su organización. La prueba principal de la jornada sobre 500 metros, una estupenda rajadora sobre 500 metros, es el premio clásico Tiempo de Épica. Y aquí venimos
para hacer la cobertura correspondiente, zona perimetral doloreña. Venimos precisamente por la clásica perimetral que pasa rumbo a Nueva Palmira, viniendo de Mercedes, pasando por Nueva Palmira, pero en lugar de continuar esa perimetral, seguimos en línea recta en esta carretera que nos lleva hasta la zona de la Tablada, la vieja Tablada Municipal de Dolores, hoy transformada en una pista de carrera de motos, en un muy buen ruedo de jineteadas, al cual vinimos la otra vez a filmar cuando la Fiesta Nacional del Caballo, y también en una muy linda pista de carreras de caballo, en una zona muy, pero muy hermosa de Dolores, muy verde, con muchos árboles de la flora nativa, y a orillas del mítico Río San Salvador. Tiempo de hípica, aquí venimos haciendo el ingreso a pista La Tablada, llevando adelante siempre una tarea que, más allá del programa hípico, nos encanta hacer, que es una tarea didáctica para conocer un poco más de lo nuestro. A veces, increíblemente, en el Uruguay contemporáneo, muchísimos de nuestros coterráneos conocen más de lo que pasa afuera que de lo que pasa dentro de nuestro propio país. Por eso a nosotros nos encanta mostrar todo este tipo de cosas, el movimiento, el ida y vuelta por la carretera de las camionetas con los chinchorros, con los caballos de carreras que van y que vienen. Sin duda que la industria hípica, palpitando al firme desde todas sus manifestaciones posibles, aquí venimos accediendo y llegando a pista La Tablada, Dolores, Soriano, República Oriental del Uruguay, en una jornada gris, en una jornada con lluvias de a rato, con llovizna, pero que de cualquier manera el público ha venido, ha acompañado, y que a esta altura de la tarde, estamos aproximadamente a las 4 de la tarde, está precioso verdaderamente, porque cesó de llover, porque la temperatura es muy agradable para espectáculos al aire libre, y bueno, ojalá que tengamos una muy, pero muy linda jornada por delante. Aquí venimos ya para doblar a la izquierda, y doblando a la izquierda ingresamos al predio propiamente dicho de La Tablada. Al fondo allá está el río San Salvador, y acá tenemos el ingreso a pista La Tablada. Como se ven en las imágenes, mucho barro por las lluvias, sobre todo de la mañana y del mediodía, aquí en Dolores, y aquí venimos llegando al lugar de baño, y está la zona donde bañan los diferentes competidores que terminan de correr la carrera anterior. Ahí lo tenemos, en este caso a conocidos nuestros que están haciendo y cumpliendo esa tarea, y bueno, aquí venimos accediendo a pista La Tablada, zona perimetral de Dolores, zona realmente muy paisajística. Acá tenemos todo el entorno, la zona del centro de equinoterapia, allá al fondo el ruedo de jineteadas, y por acá todo el lugar donde la gente se concentra para los clásicos remates de las pistas de la campaña, ese remate tan folclórico que lo hace tan único a las pistas de la campaña, y que realmente congrega un gentío que le gusta este estilo de carreras, este estilo de competencias. Hemos recorrido el país detrás de los caballos de carrera, y hemos recorrido el país también detrás de este tipo de competencias que sin dudas agradan, y mucho. Aquí venimos con tiempo de hípica, ahora sí, llegando propiamente dicho a la pista La Tablada. Están en pleno remate, muchísimo público presente, las gateras al fondo. Tiempo de hípica, vamos con todos los detalles de lo que aquí va a acontecer. Aquí tenemos el muy buen marco de público presente en pista La Tablada. Estamos con la cuarta carrera de pista La Tablada, premio clásico Libertad Fútbol Club, 500 metros la distancia. La imagen para única marca número 2, la de Tito Sarabia, va a ir con el batuque Cristian Gularte, llegó de grandes victorias en el Real de San Carlos de Colonia, y que supo ser la reina de la recta en el hipódromo Vieri Benavides de Mercedes, ganando cuando se hacía todavía la serie propietarios y rey de la recta en 600 metros en aquella recordada carrera en el Vieri Benavides. Única marca
la hija de Mogador, ahí está, para correr este clásico Libertad Fútbol Club. La imagen para Loki Age, el despiga de Paraje el Chileno, va a ir con el piloto coloniense Javier Vergara. Clásico Libertad Fútbol Club, 500 metros la distancia, ahí está Loki Age. La imagen para la cuarto de milla, Sutileza, la de los estaciones, mostrando como siempre fantástico estado. Va a ir con su monta habitual de Miguel Estaciones, al cuidado de Claudia Torres. Sutileza, otra de las participantes del clásico Libertad Fútbol Club, aquí en Pista La Tablada. La imagen ahora para el caballo de Palo Solo, Fit Manx, el de Campot, ahí con la monta del piloto freventino Carlos Navarro. Estos van a ser los cuatro participantes de este premio clásico Libertad Fútbol Club, sobre 500 metros. Estupenda carrera, ahí lo tenemos, repetimos a la nómina completa: Fit Manx, Sutileza, Magnus nuevamente, al fondo la barranca rumbo al San Salvador, Loki Age, y allá está Única Marca, los cuatro participantes de este premio clásico. Jornada gris pero muy agradable temperatura a esta altura de los acontecimientos en la capital del trigo, en la capital nacional de la primavera. Tiempo de hípica en Pista La Tablada. Vamos con el primer gran clásico de la jornada, de la actividad que organizaba Pipo Sosa, 500 metros la distancia, premio clásico Libertad Fútbol Club, 8.000 pesos al primero. Corrían el 1, Loki Age, con Javier Vergara, el de Horacio Espiga, de Paraje el Chileno, el 2, Única Marca, con Cristian Gularte, la de Tito Sarabia, de Rodó, borró el 3, Chico de Oro, el 4, Fix Mang, con Carlitos Navarro, la de el de Campot, de Palo Solo, cerraba la nómina la grandota, la número 5, Sutileza, iba con Miguel Estación, al cuidado de Claudia Torres, la locataria, la doloreña. Gran victoria del número 4, el caballo de Palo Solo, Fitz Manx, le va a ganar muy bien al número 1, Loki Age. Termina tercero el número 2, Única Marca. Cuarta y última, la número 5, Sutileza. Primero de los clásicos de la jornada, la victoria neta, contundente, de Fitz Manx, este caballo tan regular que tantas victorias ha tenido acá en el Viera y Benavides, en el Real de San Carlos de Colonia y en las diferentes pistas de la campaña. Acá ganando el clásico Libertad Fútbol Club, Fixman, con la monta del piloto freventino Carlos Navarro, se queda con el primero de los clásicos de la jornada doloreña. Todavía no llovía, estaba gris la tarde, amenazante, pero todavía no llovía. Fixman ganó la cuarta competencia. Ahí pega, estamos rumbeando para la sentencia de esta sexta competencia que se va a correr aquí en Dolores. Estamos muy cerquita del clásico Tiempo de Hípica y bueno, venimos acá con Pipo Sosa, acompañado también por don Horacio Oviedo, que viene detrás. Bueno, Pipo, jornada gris, pero que de cualquier manera la gente te ha apoyado. Sí, la verdad que sí, Oscar. O sea que siempre, gracias a Dios, la gente nos apoya y hemos juntado unos clásicos que la verdad que dan gusto verlos correr, ¿no? Porque muy parejo, ¿no? Bueno, nosotros te agradecemos lo particular porque la prueba principal lleva el nombre de nuestro programa y bueno, la verdad que es muy agradecidos por eso. No, el agradecimiento de ustedes que siempre están en el Tour del Interior. Venimos medio mal con el hipódromo nuestro, ¿no? El hipódromo nuestro de todos. Está media complicada la cosa y bueno, si no hacemos unas penquitas, los carreristas es brava para dar de comer y no correr carrera, ¿no? Tal cual, ¿no? Siempre la industria del Tour se mueve en base a la actividad, ¿no? Sí, las pencas nunca se van a acabar, ¿no? A veces uno dice que correr penca, correr, pero para mí que me crié entre las pencas con mi padre y mi abuelo, cuidar para penca es un arte que mucha gente no entiende. Porque uno a veces, para correr, hoy en día estoy cuidando para correr por la vuelta, pero me parece que es más fácil cuidar por la vuelta que correr penca, ¿no? Porque el caballo de penca, y cuando uno tiene un caballo medio bueno como estos clásicos, siempre te están esperando para pelarte, ¿no? Tal cual. Y la gente, venimos acá y vemos el folclorismo tan particular. Siempre acompaña. Sí, sí, acá, gracias a Dios, en esta pista, si tuviéramos, siempre digo que si tuviéramos 200 metros más, correríamos carreras de primer nivel, ¿no? No nos ayuda un poco la pista. Venimos llegando acá a la sentencia. Pipo, bueno, como siempre, muchas gracias y bueno, que siga linda la jornada. Bueno, gracias a vos, Oscar. Por siempre, como ya dije, ¿no? Como por siempre acompañar al Tour del Interior. Impecable, acá venimos llegando y por ahí lo tenemos al señor Oviedo.
bajándose de la camioneta rumbo a esta definición de una nueva competencia en Pista La Tablada. Vamos con la quinta carrera de Pista La Tablada. 500 metros también la distancia. Corría en el 1 Rey del Sur con Javier Vergara, al cuidado de Ariel Ben en Dolores. El 2 Kirshu con el Tolengo Romero, al cuidado de González en Dolores. El 3 Supermoga con el Tito Andrés Morosini y la de Julio López de Mercedes. El 4 Don Pepe con el gatito Alexis Muslera, al cuidado de Rigos en Sacachispas. Cerraba la nómina en la número 5 For Celeste, que iba con Carlitos Navarro, la cuida Castillo en Dolores. Los 5 participantes estuvieron en la gatera. El triunfo acaba a ser para el número 4 Don Pepe, gran victoria del caballo Chispero. Va a ser segundo el número 5 For Celeste, gran conducción del gatito Alexis Muslera, que festeja en los metros finales. Gana notablemente esta quinta competencia. Segunda For Celeste. En el último salto logra el segundo puesto For Celeste. Quinta de las competencias de Pista La Tablada. El triunfo para el caballo Chispero, para Don Pepe. Tantos recuerdos de la familia Rigos, siempre al firme con el turf. Tantos años de aquellas épocas épicas verdaderamente de Soy Negro, cuando venía Soy Negro desde Sacachispa, o cuando estuvo acá radicado Soy Negro en Mercedes al cuidado del turco Washington Eduardo Chávez. Siempre Sacachispa tuvo grandes caballos, siempre Sacachispa estuvo al firme con el turf, y acá tenemos otra gran muestra. Don Pepe, la familia Rigos a pleno, y obviamente Pepe López a pleno con este caballo. Alexis Muslera lo llevó a la victoria. Participantes del clásico, Funche, número uno, lo tenemos Horacio Espiga. Horacio, buenas tardes. Bueno, lindo estamos? Clásico por correr. Por correrlo, vamos a ver qué pasa. No, va con Javier Vergara. Con Javiercito. ¿Qué esperas de la carrera? Y bueno, digo, lo único que quiero es que suelte bien y después, bueno, se verá. Que esta carrera no es fácil. Pero siempre es lindo venir a correr este tipo de clásico, ¿no? Es lo que me gusta. Están en la barra de nosotros acá en la vuelta y bueno, que Dios nos ayude. Impecable, la mejor de las suertes. Vamos, gracias. Ahí lo tenemos entonces, la palabra de Horacio Espiga, y ahí está Funche, que viene desde paraje El Chileno, ahí muy cerquita de Carmelo. Va ahí con el cabeza Javier Vergara, el piloto ganador de la estadística Mercedaria 2016 y también ganador de la estadística del Real de San Carlos de Colonia del pasado año. Funche, número uno en el mandil. La imagen para Rock Dominant, el coloniense, el hijo de Mantra Rock, el de Alejandro Rosendo. Ahí lo tenemos, inmaculado estado. Va ahí con la monta de Carlos Navarro. Linda carrera en lo previo. Nada, ¿qué? Con el cuidador. Con el cuidador. Allá está Alejandro Rosendo. Ah, vamos a hablar con Alejandro. No se animó a hablar el peón. Acá está Alejandro Rosendo. Alejandro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas tardes. Y bueno, linda carrera viniste a correr. Sí, la verdad que sí, linda carrerita. Vamos a ver cómo se porta el enano. ¿Qué esperás de la prueba? ¿Cómo esperás el desarrollo? 500 metros acá en la verde grama. Es una carrera ligera, sale medio bajo de abajo, ¿viste? Pero anda corriendo muy bien, digo yo, que para arriba capaz que va a llegar con ella. ¿Va con la monta de? Carlos Navarro. Carlos Navarro, Carlitos Navarro ya confirmado. Bueno, sí. Un año 2017 que se inicia después de un 2016 inolvidable para vos, me imagino. Sí, la verdad que sí, un 2016 muy bueno, ¿viste? Ganamos Clásico Colonia, que todos quieren ganar, ¿viste? Y vamos a ver si este año por lo menos medio parecido al 2016 tiene que ser, y ya está, nos conformamos con poco. Impecable, la mejor de la suerte para la jornada. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces Alejandro Rosendo, el hombre de Rock Dominant. Ahí está el hijo de Mantra Rock, preparándose para el clásico tiempo de hípica. Seguimos con la previa. Tom, el de los estaciones, el de Claudia Torre, que la tenemos por acá. Bueno, Claudia, ¿cómo te imaginas la carrera? La buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver qué hace. Es linda para él, pero los otros también. ¿Los otros también corren? Sí, obvio, si no, no correríamos ninguno. ¿Cómo se adapta al pasto? ¿Cómo se adapta a la cancha firme? Y él varía en cancha firme. Pienso que le favorece bastante. Como siempre, se va a mover rápido de la gatera en lo posible. Y en lo posible, si todo sale bien, sí. Vamos a ver. Impecable. La mejor de la suerte, Claudia, en este clásico tiempo de hípica. Muchísimas gracias. Ahí está entonces Claudia Torre, la responsable de Tom. Ahí está el hijo de Mogador. Como siempre, como acostumbra, esta gente mostrando un inmaculado estado. Clásico tiempo de hípica, 500 metros, Pista La Tablada. Ahí lo tenemos. Al negrito Tom, como le dicen las estaciones.
mostrando estupendo estado. Cerramos la nómina de participantes del Clásico Tiempo de Hípica. Aquí está Craque de Ouro, el de Tito Sarabia. Viaja desde Rodó. Otro que muestra un estupendo estado. Va ahí con la monta de Cristian Goularte. Dani Pereira, bueno, como siempre, la expectativa de correr un clásico de este tipo, ¿no? Sí, la expectativa siempre la tenía y bueno, por suerte se dio y vamos a probarlo en una corta a ver qué hace. 500 metros en la grama, ¿cómo pensás que le puede caer? Y va a ser la primera que va a correr, pero siempre esperando lo mejor, ¿no? Allá en Rodó varía también en pista parecida a esta. Sí, allá en Rodó variamos en pista, tenemos en el campo normal y los días de mucha lluvia se varían en la calle, nomás no tenemos, lamentablemente, pista, hipódromo, no tenemos nada. Ah, o sea que, ¿te parece que se puede adaptar de cualquier manera a esta cancha en la jornada que está bastante suave, por más que firme, está bastante suave porque ha llovido, la lluvia sin duda que le ha suavizado mucho? Sí, sí, un caballo muy manso y pensamos que se va a adaptar bien, sí, es muy manso él y pensamos hacer buena carrera. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Ahí lo tenemos entonces, a Craque de Ouro, en la previa del clásico Tiempo de Hípica, 4 participantes en los 500 metros de pista de la tablada. Vamos a la previa del clásico Tiempo de Hípica. Y aquí tenemos en Dolores todo lo que es la zona de remates. Ahí está, muchachos, se pleno, puede, vamos a salir los dos, 50, vamos esperando las entrevistas, todo lo mejor que podemos. Ahí está, se fue Rosario. Jornada gris, pero con agradable temperatura, como decíamos al comienzo. Ahora ya tenemos los participantes y la gente que está instalada mirando todo lo que es la previa del clásico Tiempo de Hípica. El entorno siempre agradable, siempre motivos para conversar, para recordar carreras. Gente que viene a pie, camionetas, a caballo, que se instala cada uno en diferentes lugares. Y aquí estamos con todo este marco especial. Vista la tabla de Dolores. Tiempo de Hípica será. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos, bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a 2 cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores, en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Bottinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes, se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Thank you.
la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los esperas como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos. Frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería. Toda la simpatía de Pablito Gurruchaga allí los espera. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Tiempo de hípica será. Y ahora sí, largaron la prueba principal de la jornada. Llovía sobre Dolores, estuvo un ratito, 5 minutos aguantándose con apenas una llovizna, y ahí se aprovechó para la largada del premio clásico Tiempo de Hípica. 500 metros la distancia, 10.000 pesos al primero con una entrada de 3.000 y 1.500 para juego. Corrieron 4 de los 5 inscriptos, el 1, Funche, con Javier Vergara, el de Horacio Espiga del chileno, el 2, Craque de Ouro, con Cristian Goulart, el de Sarabia de Rodó, el 3, Rock Dominant, con Carlitos Navarro, el de Alejandro Rosendo de Colonia, y el número 5, Ton, con Miguel Estacione, el de Claudia Torres de Dolores. Borró únicamente el Maragato, el número 4, Papá Quillo. Gran victoria acá de un gran caballo de pista, sin dudas, como el número 2, Craque de Ouro, le va a ganar al número 5, Ton. Termina tercero el número 1, Funche. Cuarto y último, el número 3, Rock Dominant, que nunca logró alzar vuelo, el muy buen caballo de Rosendo. Gran victoria de Craque de Ouro, lo trajo en el aire el batuque Cristian Goulart, lo cuida Tito Sarabia en Rodó, con todos sus gurises, con toda esa gran barra seguidora. Gran, pero gran victoria de Craque de Ouro en el premio clásico Tiempo de Hípica. Por ahí la vamos a tener a Antonella entregando el trofeo, ya a esta altura de los acontecimientos, bajo una lluvia cada vez más intensa y que se va a transformar en un verdadero diluvio en determinado momento de la tarde doloreña. El clásico Tiempo de Hípica, bajo de agua, lo gana Craque de Ouro desde Rodó, con el Tito Sarabia en la cuida y con el batuque Cristian Goulart en la conducción. Craque de Ouro gana el clásico Tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica, bueno, estamos con Cristian Goulart adentro del auto porque se vino un diluvio en Dolores. Se termina de correr el clásico Tiempo de Hípica. Gran victoria de Craque de Ouro con la monta precisamente del batuque Cristian Goulart. Las felicitaciones y bueno, buenas tardes a pesar de la lluvia, Cristian. Bueno, buenas tardes para todos, y la verdad que sí, se vino un poco el agua ahora, pero bueno, está, cuando se gana no importa el agua, no importa nada. Y bueno, festejando el triunfo del caballo. Contar un poco el desarrollo de la carrera, Cristian. Yo el caballo sí, es la primera vez que lo corro, no tenía mucho estudio del caballo, digo, yo en carrera, digo. Sé que había caballo ligero como Funche y Ton, digo, uh-huh. Estaba corriendo carreras cortas, digo, este caballo no estaba corriendo carreras cortas, sí. Digo, y es la primera vez que lo corro, digo, yo lo único que le decía a los dueños, digo, que en sí yo no lo conozco mucho, le preguntaba si el caballo sale bien, bien de abajo, que no me tiraron mucho los caballos Ton y Funche, que me sacaron mucha ventaja. Yo me dije que me quedara tranquilo, que el caballo iba a venir cerca. ¿Y arriba lo lograste manotear, sí, ahí? Sí, ya faltando 200, el caballo ya viene igual, faltando 200 metros, falta bien igual, y el caballo siguió con buena acción, y bueno, nos pudimos llevar el triunfo en el clásico. Tal cual, un piloto que siempre anda por diferentes lugares, una pista que siempre te trata bien, esta pista, la tablada de Dolores, porque tenés un montón de victorias acá. Sí, he tenido suerte, he venido a correr acá, es como todo, hay días que tenemos días grises, como se dice vulgarmente, y bueno, está, días como hoy, que pudimos ganar uno que sea unos clásicos. Bueno, a nosotros en lo particular, la alegría de que hayas ganado el premio que lleva el nombre de nuestro programa, porque sos un viejo amigo nuestro ya a esta altura de los acontecimientos, con muchos años que nos conocemos por la hípica, ¿no? La verdad, desde que empecé a ir a Mercedes, usted siempre ha estado apoyándonos en todos los sentidos, en las pistas también, y bueno, de eso estamos agradecidos mucho, por lo menos para que la gente esté actualizada de lo que va pasando en el terreno. Cristian, como siempre, muchas gracias, y bueno, nos vamos a seguir encontrando en la vuelta de las carreras hípicas. Por supuesto, vamos a estar siempre activos, y bueno, en todo lo que estemos, bueno,
serán bienvenidos para lo que precisen. Y bueno, muchas gracias a usted, principalmente, porque digo, así vamos, la gente nos va conociendo en sí, lo que vamos haciendo. Y bueno, está. Y agradecerle por el obsequio al dueño del caballo. ¿La dedicatoria para quién, Cristian? La dedicatoria en sí, para la gente que confió en mí, que me llamó en la semana, que quería que le corrieran los dos caballos. Y bueno, la gente que siempre me está apoyando. Impecable. Diluvia sobre Dolores, adentro del auto terminamos la nota con Cristian Cularte. Tiempo de hípica instalado en el hipódromo de Salto. Vamos con el gran clásico, apertura de actividades 2017, 800 metros de distancia, 800 metros con codo. Borró únicamente el sanducero Rocky, no fue el de Ramiro Galvarino. Corrieron Viento Pampero con Ricardo Leites, Divorciado Feliz con Joao da Silva y Su Perdón con Juan Aniceto Silva. Estos eran los tres competidores que iban en el gran clásico de la velocidad. Enorme victoria del Cara Blanca. Viento Pampero le va a ganar por media cabeza a Divorciado Feliz. Termina tercero Su Perdón, que volaba por el lado exterior a un cuerpo. 49 segundos para el recorrido de los 800 metros. Viento Pampero está al cuidado de Gustavo Santana y contó con una gran conducción de Ricardo Leites. Tiempo de hípica en el norte, tiempo de hípica en el hipódromo salteño. Viento Pampero se queda con el clásico de la velocidad. Bueno, tiempo de hípica, estamos instalados en el estudio Don Blas acá en el Viri Benavide con el turco Washington Eduardo Chávez, que te tocó arrancar bastante bien el 2017 con este changador bárbaro que es Tonificado. Las felicitaciones, turco, y bueno, feliz año en el comienzo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que arrancamos lindo, porque tenemos, se portó Tonificado y vamos a correr el primero con un potrillo que también es de la misma de Tonificado, y habíamos ganado en el Chipa, y la verdad que arrancamos bien. Un buen comienzo de año, ¿no? Contar un poco el desarrollo de una carrera que te la protestaron ahí, te pusieron nervioso un ratito, pero por suerte se mantuvo el marcador. Sí, la verdad que sí, me pusieron medio nervioso, digo, pero yo la había visto medio frío ahí, digo, no, que no era para sacarla, pero digo, yo qué sé, el comisariato manda. Digo, para mí el caballo nunca lo roza, nunca, el caballo mío pierde línea, pero nunca pierde, no tiende a matar ni nada de eso, siempre se ha pareado con él. Tal cual, ¿no? Y un Duarte que siempre pegó de zurda, ¿no? Durante toda la recta. Sí, no, él no lo conocía el caballo, la primera vez que lo corría. Yo le había encargado que el caballo tenía eso, que se tiraba para adentro. Y está ya medio conociéndolo y también el caballo, pero la verdad que lo conducí muy bien. Un tordillo que siempre rinde, ¿no? Él siempre es difícil que se caiga del marcador. No, digo, da gusto, el juez es muy changador. Digo, nosotros que lo compramos, el caballo siempre se ha mantenido solo, y siempre no, un caballo. Ni se sabe los marcadores que tiene, es ganador de 3, allá en Maroña, de 4, pues ganamos una a las piedras, ¿no? Y tal, lo trajimos para acá y es un caballo roto y eso, pero por ahora va a seguir corriendo. Turco, bueno, estamos comenzando el año, el Viri Benavides está encarando reformas, esperemos que se concreten en poco tiempo, ¿no? Sí, esa es la esperanza de todos, ¿no? Hay unos proyectos muy, muy buenos, digo, pienso que este año, digo, ya están para venir las máquinas, se desarmó todo, digo, y estamos todos esperando eso, ¿no? Que esto se acomode para poder empezar a correr de vuelta. Bueno, y en la perspectiva tuya, como siempre, estás radicado acá en el Viri Benavides, pero siempre con la expectativa de ir a correr a las carreras del cine y de vez en cuando alguna visita por allá por Maroña. Sí, digo, ahora digo, no estamos con la caballada, es poca. Digo, tenemos 4 potrillos ahí que se están preparando, y digo, vamos a ver si, digo, por lo menos si salen medios corredores, digo, por lo menos intentar a visitar la capital. Impecable. Turco, ¿a quién le querés dedicar esta victoria de Tonificado en el Real? Y mirá, para el otro dueño de él, que es Zárate, allá en el Chispa, y después para toda mi familia y toda la gente que anda con nosotros alrededor. Bueno, Turco, como siempre, el agradecimiento, y bueno, seguís manteniendo esa muy buena efectividad, ¿no? Cada vez que salís, si no ganás, pegás en el palo, siempre andás ahí en la vuelta. Y bueno, está esto, digo, uno se rompe, digo, trabaja todo el día y estos son los triunfos que se dan. Bueno, muchas gracias. Bueno, tiempo de hípica entonces en el Viri Benavides, el turco Washington Eduardo Chávez acá en la puerta de su estudio. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa, porque todo tiene su tiempo, esto es Tiempo de Hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados,
a López de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será.